Bueno, quisiera que me cuenten un poquito más sobre, bueno, las actividades que se vienen en esto, en estos próximos meses, o cómo se está trabajando, qué están haciendo ahora. Bueno, buen día. También quiero agradecer ahí, como decía Silvi, a todos los compañeros y compañeras por estos 10 años de la Lista Azul. Y bueno, estamos preparando para el 5 de octubre la fiestita del Día del Niño, para nuestros niños Estía. Así que bueno, con mucho amor, con mucho cariño. También tenemos un grupo que nos está ayudando de compañeros y compañeras ahí en planta. Así que bueno, el 5 de octubre sería en Club Sport. Estamos preparando algo muy lindo, juguete como siempre. Va a haber para tomar, para los chicos, comida, le vamos a dar de comer, le vamos a dar de tomar, le vamos a dar un día para que se diviertan y la pasen muy, pero muy bien. Y también estamos preparando, bueno, lo que es para todos los compañeros varones, estamos preparando lo que es el Día del Hombre. Así que bueno, después le vamos a llevar un poquito más de información, todavía no tenemos bien la fecha, pero bueno, le quería comentar que también está la fiesta del Día del Hombre este año, que ahí con Silvina, bueno, estamos organizando todo y con los delegados también, para que también los hombres, no solamente las mujeres, en este caso, tengan también su festejo este año, que es tan particular, que es un año que la están pasando mal los trabajadores, en general. Bueno, ¿esto se hace todos los años, de festejar el Día del Hombre? No, se empezó a hacer el año pasado, creo, sí, fue por primera vez, lo que se hacía era el Día de la Mujer. Y bueno, como corresponde igual. Como, está bien, pero no son. Pero bueno, así que se empezó a hacer el año pasado. Bueno, la verdad que una concurrencia espectacular de compañeros. La pasamos muy bien ese día. Así que bueno, a partir de ahí nos empezaron a pedir el Día del Hombre. Nosotros también queremos el Día del Hombre. Bueno, este año, si Dios quiere, con mucho esfuerzo, porque como está la situación económica, bueno, agradecemos también a nuestro compañero secretario general, Luis Morán, porque él es el que nos habilita todo esto. Porque somos insoportables con Silvina pidiéndole para nuestros compañeros cosas. Y así que bueno, nada más decirle a los compañeros varones principalmente que el Día del Hombre, bueno, lo vamos a hacer este año y que se vayan preparando. Va a ser seguramente al mediodía, porque bueno, al mediodía las mujeres de ellos lo van a dejar. Así que también, bueno. Está todo pensado entonces, está todo muy pensado. Bueno, felicitaciones y que a pesar de todo puedan festejar y pasarla bien y tratar siempre de salir adelante como hacen siempre. Muchísimas gracias. Gracias a Canal 6, a todos ustedes que siempre están ahí al toque, al pie del cañón, cada vez que los llamamos para brindar la información a nuestros compañeros y compañeras. Gracias, Silvina. Gracias a ustedes.